Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí los saluda su dictador favorito trayéndoles uno de los tan esperados top de fin de año, y en esta ocasión les traigo lo que para mí fueron los mejores 7 luchadores de este año, y si sabes más o menos cómo soy, sabrás que mi top será muy distinto a lo que la mayoría piensa, así que no los quiero ver después llorando en los comentarios. Si van a hacer algo ahí será poner su top propio y decirme qué tal está el vídeo. Y segundo, los luchadores que puse en este top, están aquí no solo por los títulos que han obtenido, sino que además tomaré en cuenta el push que estos recibieron, además de su calidad en el ring y sus buenos feudos. Bueno, antes de empezar me tengo que deshacer de alguien que me falló. Lo siento Daniel, pero ya no puedo seguir siendo débil. Ahora empecemos. Puesto 7 Cesaro. Aquí empezamos con uno de mis luchadores favoritos, y a pesar de que el push que los creativos le han dado no le ha hecho justicia, la verdad es que Cesaro este año se ha lucido como ningún otro. Mejoró su micro, su talento luchístico se hizo aún más grande, agregando muchas más movidas a su arsenal, además de los grandes feudos que ha tenido, como por el título intercontinental dando como resultado uno de los mejores combates del año, también por el maletín de dinero en el banco, donde se lució y nos regaló una de las mejores luchas de escaleras por el maletín, y por último su feudo con Sheamus, la cual terminó en una épica lucha y creando a uno de los mejores equipos, llegando a derrotar al Nuevo Día y haciendo justicia por todo lo que Cesaro ha hecho por la empresa. En el 2017 espero que su relevancia siga en aumento y logre conseguir el título universal, porque Cesaro tiene la capacidad y nos daría un muy buen reinado. Puesto 6. Roman Reigns. Bien, aquí sé que me mataran por dos lados. Unos porque quieren a Roman en un puesto mucho más alto, y otros, porque no querían que Roman esté en este puesto, y la verdad me vale un huevo de avestruz lo que me digan, yo solo veo los hechos y la verdad es que Roman este año ha dado buenos combates como contra Sty, Seth Rusev, y a pesar de que se fumó una bien buena y su carisma es comparable a el Kido Yamcha, el cabrón sabe cómo apañárselas para dar algo decente. Lo que espero de él para este 2017 es que dé por fin su maldito heel tour, porque el personaje de superhéroe ya está bien en la mierda, y además de eso que se aleje por un rato largo de la órbita del título máximo. Puesto 5. Seth Rollins. Aquí va otro de los más grandes de este año. A pesar de que Seth pasó parte de su año recuperándose de una lesión en su pierna, al momento de su regreso nos emocionó más que nunca en todo el 2016, y no es para menos ya que Seth es uno de los luchadores más talentosos que ha pisado la WWE, dando grandes luchas y buenos feudos. Pero Seth apenas regresando a la WWE, fue a recuperar lo que este nunca perdió contra Roman, lucha que él ganó limpiamente, para que el loquillo favorito de la WWE, se lo quitara usando su maletín. Aún así Seth siguió recibiendo oportunidades por el título máximo, luchando contra sus ex compañeros del escudo, también contra el rey demonio Finn Balor y también contra el actual campeón universal Kevin Owens. A pesar de que todas las perdió, e incluso lesionando a Finn Balor, es innegable que el talento y el carisma que este despliega es enorme, y el por qué no está en un puesto más alto es por el hecho de que de tantas oportunidades titulares, ya me aburrite de él en los planes estelares. ¿Qué espero de Seth este 2017? Pues sería lo obvio, que se vengara de Triple H en WrestleMania, y bueno, después de eso tendría tanto push que el no hacerlo campeón sería estúpido. Puesto 4. Kevin Owens. Y aquí está una de las grandes sorpresas de este 2016. Kevin Owens este año se logró consagrarse en la empresa del tío Vincent, empezando el año con el título intercontinental, y dando geniales luchas. Pero su máximo nivel llegó cuando este entró en el final de su rivalidad con Sami Zayn, regalándonos una de las mejores luchas de este año. Y lo mejor solo estaba por venir para Owens, ya que el campeón universal Finn Balor recibiría una lesión en mitad de su lucha con Seth Rollins, a Owens le tocaría ocupar el puesto de campeón de la marca roja, y junto con la ayuda de Chris Jericho, este ha podido mantenerse como campeón universal, a pesar que en lo personal el personaje de cobarde en Owens no me gusta, hay que admitir que los dos forman una dupla increíble. Bueno, y para el 2017 una de las cosas que más espero de él es, su feudo con Chris Jericho, ojalá que con el título universal de por medio, y también que recupere su personaje de heel dominante, demostrando que puede defender su título solo. Puesto 3. Dean Ambrose.
Bien, aquí sé que muchos van a querer matarme, pero déjenme que les explique por qué el loquillo favorito de Ro, digo, el loquillo favorito del universo de la WWE se merece este puesto. Directamente lo primero contemos sus logros, los cuales son, campeón intercontinental, señor dinero en el banco y por último campeón de WWE. Bien, eso es solo por el push que le dieron, un push que la gente venía pidiendo a gritos, y pasando a hablar de sus luchas, pues estas son muchas más de las que uno cree. Luchas como la de Último Hombre en Pie contra Owens, o contra Triple H, la lucha por el maletín de dinero en el banco la cual lo llevó a derrotar a sus dos ex compañeros de El Escudo, y la última y más importante su rivalidad con AJ Styles, la cual nos dejó grandes combates, aunque fue opacada por la culpa del Jover ese. Literalmente este fue el mejor año de Ambrose, lástima que su personaje ya no sea tan llamativo como lo era antes, pero eso se puede arreglar con un cambio a Rudo. ¿Y qué espero de Ambrose para este 2017? Pues como ya lo dije, quiero su cambio a Rudo para que refresque un poco su personaje, aunque también estaría bueno que este usara el personaje de hijo de puta que tenía cuando estaba en El Escudo, no lo sé, me gustaba esa faceta de Ambrose. Puesto 2. The Miz. Aquí van a tener que disculparme por mi forma de hablar, porque este es el más grande hijo de la remil puta madre que puedes encontrar en la maldita empresa del tío Vincent. The Miz desde que conquistó el título intercontinental este supo darle prestigio, aunque en su reinado hubo momentos que es mejor olvidarlos, este hijo de su remil puta madre supo cómo dar la talla, y cagarse junto con su adorable esposa en los sueños de todos. ¿Querías a Zack Ryder como campeón? Pues te jodes. ¿Querías a César o a Sami incluso a Owens como campeones? Pues te jodes. ¿Querías a Ziggler como campeón? Pues lo logra en una épica lucha y después de la felicidad, pues patadas en los huevos porque te jodes otra vez. Bueno, ahora dejando la broma de lado, también hay que recordar la rivalidad que este está sosteniendo con el gerente general de SmackDown Live Daniel Bryan, la cual le ha dado muchos puntos como heel, y sumale a eso su buena calidad en el ring, eso lo convierte en el mejor rudo de la compañía en estos momentos, y porque entonces no está en el puesto 1. Bueno, en teoría este para mí es el mejor personaje del 2016 pero no para el resto, así que como me dijeron mis esclavos si es por talento en el ring y trabajo, pues el otro es mejor. Ahora que espero de él para este 2017, pues algo que me gustaría mucho es que The Miz siga con el título intercontinental por un buen rato y siga manteniendo esa rivalidad con Daniel Bryan, que espero que termine en la última lucha de Daniel, ok, se vale soñar. Puesto 1. AJ Styles. Bien, aquí lo que muchos esperaban. Es que AJ Styles es sin lugar a dudas un luchador de otro planeta, capaz de hacer brillar a una piedra en el ring, y eso lo ha demostrado sacando grandes combates con luchadores como Roman Reigns, Dean Ambrose y John Cena, y eso sin contar los house shows donde como última lucha de SmackDown nos regaló una de las mejores triples amenazas que se han visto. Sin duda es un luchador increíble que la empresa sí supo usar, no por nada le dieron la enorme responsabilidad de cargar con el peso de la marca azul, teniendo un muy buen reinado, aunque opacado por el llover de mierda de El Swerve, pero eso no le quita el hecho de que es un completo deleite mirarlo luchar en el ring de la WWE. Bueno, lo que espero de Styles en el 2017 es que le den rivalidades con lo mejor en lo que a talento se refiere en la WWE, luchadores como Cesaro, Orton, Bray Wyatt, Sami Zayn, otros que todavía no ascienden como Nakamura y Samoa Joe, para que así nos dé luchas aún mejor de las que nos ha regalado este 2016. Y bien, señores, esos son los que en nuestro criterio fueron los mejores luchadores de este año, así que dejen los suyos en los comentarios, además no se les olvide dejar un sabroso like o si no el cañón japonés está listo para darles todo su amor, cabrones, y por último un mensaje para mis pequeños compañeros. Si perdí la batalla, pero eso solamente me ha hecho mucho más fuerte, yo soy el que manda en este grupo, y al final eso solo se ve en las vistas que tiene el canal, yo he llevado este canal a su gloria y ni un puto troll ni un chino de mierda me lo van a quitar, así que ahora voy por todas carajo, y me desharé de toda parte débil de mi ser y ustedes dos verán por fin quién manda, adiós.